Ya estoy harta, la verdad. He intentado del todo, pero pues siempre es lo mismo. Siempre tiene un pretexto. Siento que ya no me desea. Y la verdad creo que ni yo a él. Es normal, Lola, a ver. Matrimonios como el de ustedes siempre pasan ese tipo de cosas, ¿no? Aparte, pues no sé, se casaron muy chavitos. Que a ti te faltó experimentar. ¿Qué hago? ¿De plano me divorcio o qué? Pues no sé, nunca me haces caso de lo que te digo. ¿Cuándo? No te hago caso, mentirosa. Llevo 2 años diciéndote que abras tu cuenta de Tinder. Es más, yo te ayudo a hacerla, porfa. Ay, no. ¿Y si se entera uno de los amigos de Gael y le dice? A ver, lo que quieres, pues, es experimentar, ¿no? Y no te tienes que limitar, pues, solo a hombres. Híjole, eres de lo peor, ¿eh? No, esa faceta ya quedó muy en el pasado. Ay, esas no son facetas, Lola, no te engañes. Bueno, pues, enséñame cómo funciona. Ay, te conozco bien, canija. Ya me quiero desbloquear. Ok, vamos a empezar. Primero vamos a poner una fotito donde salgas guapísima. Ay. ¿En todas? ¡Ay, en todas! ¿Quieres ser mi novia? Aquí, sí. Muy bien. ¿Y cómo te quieres llamar? No, espérate, no vas a poner mi nombre, ¿eh? Mucho menos que estoy casada. Ok. A ver... ¡Ay, Jackie! ¡Me encanta Jackie! A ver, ¿intereses? Pues ponle que me gustan el jazz y los animales. ¿Desde cuándo te gusta el jazz y los animales? Toda la vida. Ay, sí. Toda la vida. Ok. Y viene lo más importante. ¿Hombre, mujeres o ambos? Pues tú ya lo dijiste, ¿no? Es menos probable que Gael se entere si... Ok. Y aquí está. Vamos a poner... A ver. Aquí nada más tenemos... Déjame explorar. ¿Qué hago? Explora. Izquierda, ¿no? Derecha. Ok. Bien. Ok. Está muy chavita, ¿no? Sí. Ay, no. Animalitos. Pues, pero unos... No. ¡Ay! Es broma. Me encanta. Sí, no. Por favor. No. 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 No, chavita. Niña. A ver, Telma, 28. No, está muy bien. A ver las fotos. Ay, muy guapa. Ojo. Está muy guapa. Muy. 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 ¿Será real? Ay, sí, obvio. ¡Ay, no grites! A ver. No parece que tengas 46 años. Pareces de 36, no sé. Por favor, ¿qué me haces? ¿Por qué te sonrojas? Es que hace mucho tiempo que nadie me hablaba así de bonito. Y me pones nerviosa. Me gusta que te pongas nerviosa. ¿Te puedo confesar algo? Claro, lo que quieras. Es que nunca había hecho esto. O sea, salir con alguien de una aplicación y, pues, mucho menos con una mujer. ¿Es en serio? No entiendo por qué. O sea, hace años que no. Mi primera relación sí fue con una mujer, pero era una chamaca y, pues, no recordaba el sentimiento. ¿Y te está gustando? Mucho. Siento como si te conociera desde hace mucho tiempo. Pues me tengo que ir. ¿Te ayudo?
No, está bien, yo la bajo, tranqui. ¿Ahora entiendes por qué me gusta venir aquí? Sí, está... está lindo. Oye, ¿ahorita me pasas tu internet, porfa? No, aquí no hay nada de internet. O sea, ¿estamos completamente incomunicadas? Pues es que es un escape de todos, de todo. La belleza, tú, yo, la naturaleza. Gracias. Es un poco austero, pero tenemos todo lo que necesitamos. Se ve lindo. ¿Te gusta el vino? Sí, mucho. ¿Por ti? Sí, por ti. Quiero enseñarte algo. Siento mucho que te hayas enterado de esta manera. No, pues, muchas gracias por decírmelo. Yo sabía que estábamos mal, pero no me imaginé que en esa dimensión. Entonces, ¿a ti tampoco te ha contestado? Es lo que estoy tratando de decirte. En muchos lugares no hay señal, pero wifi siempre hay. Aparte, Lola no es de esas. Las que no contesta o no trae el celular en la mano. Gael, yo siento que algo anda mal. Solamente se la está pasando muy bien, ¿no? ¿Te digo a dónde iba a estar, con quién iba a estar o a dónde iban a ir? No, solo me mando esto.
Pero esto, eso parece la marquesa, ¿no? Ahí no creo que haya buena señal. Mira, yo creo que nos estamos preocupando antes de tiempo. Sé que no estás dormida. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué es todo esto? No te cases de preguntar, ¿verdad? Pensé que teníamos una conexión. Y sí, la tuvimos. Pero trabajo es trabajo. Estoy grabando. Esto solo te va a doler al principio. Después te acostumbras.